El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Aquí empezamos el enfoque. El cartel es muy claro de lo que vamos a hablar. El cartel pone Escuela Luján Pérez. ¿Qué podemos decir de esta escuela centenaria? Por esta escuela han pasado, yo qué sé, los pintores más famosos de nuestras islas, que han sido a nivel internacional. Han pasado todos, o la gran mayoría de ellos han pasado por la Escuela Luján Pérez. Una escuela sin ánimo de lucro, una escuela que hablábamos fuera de micrófono, que es como TAC Televisión, que no sabemos cómo está viva, porque es una escuela que cubre los gastos y poco más, es decir, no tiene aspiraciones de más porque no es un negocio. Es una escuela, por eso digo, altruista, pero sin embargo, una escuela de familia, es un sentimiento de corazón. Ya más lo notas cuando vas a la escuela, el ambiente que se vive, ese ambiente distendido, ese ambiente familiar que ha hecho que sea centenario. No siempre se cumplen más de 100 años. Para hablar de la escuela tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda, Bruno Armas, que es el secretario de esta escuela. Buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches, José Luis. Y a mi derecha, que ya lo conocen los señores telespectadores, que es Orlando Hernández, que es el actual director de la escuela desde hace ya muchísimos años. Buenas noches, Orlando. Hola, José Luis. No te cansas, ¿no? Sí se cansa, sí, pero bueno, a veces. ¿Cuántos también años llevas como director? Director, pues creo que son 15 años. Está bien, ¿eh? Bueno, sí. Casi, como dirían los políticos, casi tres legislaturas. Casi, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un grupo de personas que trabajan junto conmigo y eso hace posible de que, sí, pues aquí bueno, que no sea tan agotador. Aquí lo de la Junta Directiva funciona. Sí, la verdad que sí, que uno se siente respaldado, no solamente por la Junta Directiva, sino por los profesores y por el grupo de alumnos también que se implican en la actividad diaria de la escuela. Eso es muy importante. ¿Cómo se puede mantener una escuela tantos años de esta forma, siendo en muchos casos altruista la gente, los profesores casi cobran, casi cobran lo justo para el transporte? ¿Cómo se consigue? Bueno, podría decir que es como casi milagroso, pero no. Los milagros no existen, o existen muy poco. La realidad es el día a día de las personas que están implicadas, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos 16 profesores. Yo recuerdo que cuando empecé, pues la nómina de profesores era mucho más pequeña, eran 6, 7. Hemos ido ampliando los talleres. Y bueno, hoy tenemos alrededor de 200 y pico alumnos, que ahora empezamos los talleres en el 2 de octubre. Y bueno, pues nuestra capacidad da para eso.
ya quisiéramos tener más espacio para recibir a más alumnos. Efectivamente, tenemos un presupuesto muy limitado, pero como no tenemos ese afán tampoco, no es, como tú muy bien decías, es una asociación sin ánimo de lucro, todo lo que hacemos es invertirlo para que en el funcionamiento de la escuela y, por supuesto, para que los profesores cobren de una forma, bueno, podían ser tener una nómina, pero no nos da para ello. Entonces, el tiempo que dedican a la escuela sí hacemos que ellos puedan tengan la gratificación económica, porque es el traslado, el estar, enseñar lo que saben, que es muy importante. Y bueno, esa es la función, o eso es, creo que, aparte de la labor, el trabajo diario de forma altruista de muchas personas que colaboran, bueno, que están conmigo, que a lo mejor yo doy un poco más la cara, pero ellos están justo pues luchando y trabajando el día a día. Mm-hmm. Fundamental, eso hace que la escuela pues tenga ahora mismo 105 años. ¿Quién lo iba a decir? No creo ni que el fundador se lo hubiese creído. Que lo que él plantó fuese un árbol hoy de 105 años, de verdad. Es increíble. Es increíble. Bruno, tú llegas a la escuela como alumno. Eres el actual secretario. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy contento, porque yo acabo de aterrizar prácticamente hace 3 años que entré como alumno, y al poco tiempo pues Orlando y la Junta me propusieron entrar en la Junta Directiva y soy bueno, empecé como vocal, uh-huh, y luego pues pasé a ser secretario, pero eso es lo de menos, porque realmente lo importante es el ambiente de la escuela, lo que se transmite, la honestidad, la humildad con la que se trabaja allí, y sobre todo que es difícil no involucrarse. Todos los alumnos que forman parte de la escuela y que acuden a la realización de todos los talleres se impregnan de ese ambiente, y hace que yo creo que también es uno de los secretos de que la escuela se haya mantenido durante tanto tiempo, porque 105 años son muchos años. Habría que mirar qué instituciones de este tipo artísticas pueden durar tantos años, y con todos los devenires que ha habido en España, en la historia, y lo cierto es que tiene una especie de magia la escuela que atrae a la gente y que hace que se genere ese ambiente tan positivo. Claro, pero además tú dices, es verdad, a pesar de esos 105 años, la gente sigue apuntándose. En muchos casos, ¿sí?, se cierran los talleres porque no hay más gente, no puede entrar más gente, ¿no? Sí, en los estatutos de la escuela incluso se establece que un alumno no puede estar más de un número de años determinado, porque precisamente la demanda es mucha, y entonces pues hay que ir dando paso a las nuevas personas que quieren ir matriculándose, porque esa es la función también de la escuela, no solo crear un entorno donde la gente pueda ir a aprender y a entrar en contacto con el mundo de la creatividad y el arte, sino que también pues difundirlo entre toda la sociedad. Uh-huh. Y además, sobre todo, porque hay mucha gente que habrá empezado en la escuela, ha terminado en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, muchísimas personas que fue... Todos los niños, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy en día tenemos alrededor de 45, 50 alumnos, niños, de 6 a 10 años. Es un auténtico... La verdad que nos sentimos muy orgullosos de esos talleres, o de ese taller en concreto. Porque los niños, en estos momentos, que hay una preocupación por el exceso de utilización de los móviles, de las tablets, los padres están muy preocupados de darle una formación más integral, y de sobre todo que también influya la comunicación entre los mismos chicos. Yo he hablado con los padres y me dicen, mientras está aquí, pues se está relacionando con otros chicos, porque los que son los incluso pueden crear hasta amistad, ¿no? Sí, efectivamente, y se crea un ambiente, sí, efectivamente, ahí han coincidido después de 10 años y se vuelven a juntar y ya mayores, y bueno, esa especie de amistad que se creó siendo unos niños se mantienen fuertes, curioso, a lo mejor no se han visto, pero existe un lazo de amistad, ¿no? Y es muy importante en estos momentos donde a veces la plástica en los institutos, en la educación reglada, pues se está dando un poco de lado, pues nosotros atender a esta demanda de estos niños que se acercan para aprender o enseñarle el mundo de la creación plástica. También hay mucho talento ahí.
se puede apreciar. Sí, yo creo que sí. Hombre, el talento no es solamente para que sean grandes artistas, sino para lo que se vaya a dedicar en la vida. Yo creo que tener una formación artística es un complemento importante, junto con los estudios, por supuesto, que eso le hará tener una formación humanística como persona, aparte de la formación técnica que puedan tener. Creo que el conocimiento de manejar otras disciplinas plásticas, ya sea la pintura, en el caso nuestro, o la escultura, que hacemos ahí también modelado, la música o cualquier actividad de esta, indudablemente va a influir de una forma muy positiva para, digamos, la formación posterior de estos chicos y de estas personas adultas. Así nos lo dicen también muchas padres, muchos que dicen, uy, cómo ha cambiado el chico después que está yendo a pintar, a dibujar. Es otro, porque hace lo que quieren realmente, tampoco vas a influir mucho en esa formación, o sea, no le vas a enseñar mucha técnica, ¿no? Pero es muy importante el que exista esa comunicación entre ellos. Hoy uno se queda asombrado que uno va a cualquier sitio, reunión de gente joven, y están totalmente aislados con su móvil, ¿eh? Y y Todo. todo, y alrededor de ellos, pues, o sea, quedan para verse y lo que hacen es estar ahí. Bueno, ahí existe esa interrelación entre ellos. No compiten, que es una cosa muy importante. Los niños hacen lo que les gusta y no, digamos, ni nadie es mejor ni nadie es peor. Eso también es otra de las cosas que tiene la escuela. Digamos, allí nadie es más importante que nadie. Todo el mundo, me refiero también a la parte más adulta. Y esa parte que la gente no abusa de esos egocentrismos que a veces vemos en el arte, en alguna esfera, pues en la escuela intentamos cuidar de que no sea así, ¿sabes? Que sea un poco, ya digo, la formación, intentamos educar, es un principio, la escuela pone, como tú bien decías, José Luis, es el inicio de una carrera artística, si quiere, ¿eh? Para luego posteriormente hacer bellas artes o simplemente Sí, seguir para su para propio. su propia actividad paralela a la actividad que haga en el día a día, ¿no? Y por eso es importante, estamos continuamente renovando. El problema, ya te digo, es espacio, la escuela se nos queda pequeña, hemos ganado mucho espacio, pero estamos intentando buscar más espacio. Sí, es más El último pequeño. espacio que hemos cogimos, se lo cogimos Pepe Luján, que nos costó mucho disgusto, porque Pepe tenía su pequeño espacio allí. Pero bueno, y vamos a ver si Sí, porque podemos además ha ido cogiendo. toda la planta. Es que lo he ido recordando Sí, sí, y sí. poner vigas, poner Sí, historias sí. para ir cogiendo espacio. Bueno, vamos a ver si somos capaces de Hombre, atacar la parte del primer planta. me imagino que la económica no, ¿no? No, Hasta ahí la ya. económica son amigos y lo vamos a Pero bueno, respetar. abajo está la A, orquesta, ¿no? abajo está La la banda. banda Pero la municipal. banda creo que tiene un sitio o le están haciendo algún sitio. Tengo Ah, pues bueno, entendido, de no sé repente mucho. si lo coges a Aquello, tal. sí, aquello se le ha quedado pequeño. Bueno, está el compromiso de que aquello pueda ser para la escuela. Entonces ya sería Hombre, aquello sería un buen paso sí, adelante. totalmente, porque tiene un hándicap la escuela que no tiene accesibilidad. Eso sí. Eso es uno de los problemas que nos encontramos. Estamos en la segunda planta y hay muchas personas que quieren venir a la escuela, pero no pueden No pueden subir subir. ni pueden salvar la escalera, que la verdad que tiene Tiene ese grado. su miga. Sí, debería, no sé, hay un proyecto a ver si podemos en algún momento, no sé si el Cabildo o el Ayuntamiento, ahí se pueden poner las pilas y mejorar el edificio, que es un gran edificio, un edificio Claro, muy es un bonito. edificio histórico, ¿no? Histórico, está situado en un sitio magnífico, creo que la escuela está muy bien situada allí, ha estado 70, 80 años ahí, pero sí tenemos ese hándicap para poder captar a más gente que tienen también el derecho a tener Ah, esa poder formación hacerlo. plástica. Bruno, ¿cómo entraste en la escuela? Porque no digo como secretario, que podías haber también entrado sin haber pintado, pero ¿qué te llama a ti cuando te decides? ¿Alguien te lo comentó que existía una escuela o cómo? Sí, en mi casa mi madre es muy aficionada A la pintura, sí, entonces ella siempre había oído, porque no había no, estado. ella no, pero siempre había oído hablar de la escuela y siempre fue la que un poco me empujó, me animó y al final pues decidí y ¿Y efectivamente, qué ¿no? fue lo que te encontraste cuando llegas ahí a esa escuela? Bueno, una escuela antigua, porque es verdad Sí. que te parece que te trasladas
al siglo XIX, pero ¿qué sensación tuviste? Pues un entorno muy particular que yo nunca había visto y nunca había vivido. Y hay una cosa que es muy importante que decía antes Orlando, en esta era moderna, ¿no?, en la que estamos, donde está todo tan esquematizado, horarios, protocolos, formalismo, la capacidad creativa del individuo está prácticamente cercenada. Entonces, claro, cuando tú entras en la escuela y ves ese ambiente donde poder desarrollar esa parte creativa que llevamos dentro, de una manera o de otra, cada uno la desarrolla a su manera, en un espacio de libertad, entonces empiezas a ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que a mí me llamó la atención y creo que es lo que llama la atención a la gente cuando entra. Claro, la oportunidad de poder en ese espacio. Porque aparte te da. Tienes libertad. Totalmente. La escuela es libertad. No es encorsetada y te tienen a una serie de. No, la escuela sí es. Si por algo se caracteriza es porque no es una educación, un sistema arreglado, sino que es un sistema basado en criterios de libertad. Porque qué importante. Muy importante porque sí, se enseñan unas pautas básicas, pero realmente se deja al alumnado que se desarrolle con total libertad. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Bruno Armas y con Orlando Hernández. Estamos hablando de una escuela que como institución debería ser imitada por otra, sí. No digo en el arte, digo en la forma de caminar, en la forma de gestionar y en la forma de administrar sus recursos. A lo mejor otro gallo nos cantaba si hubiera en otras instituciones ese tipo que tiene la escuela Luján Pérez, que yo creo que es un ejemplo. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno. Con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la Escuela Luján Pérez, a una escuela que ha dado todo en los 105 años. Como yo decía al principio del programa, más de 100 años, 105 me ha señalado Orlando. Y bueno, pues yo creo que el fundador de esta escuela ni se lo imaginó, claro, que iba al día de hoy, a este siglo XXI, está ahí vivita y coleando. Y además, sobre todo, en los últimos tiempos, con independientemente de la pandemia, independientemente de todo esto que ha pasado, está animada la escuela. Sí, totalmente. Hemos ampliado los talleres. Tenemos un taller ahora de cerámica que, vamos, tiene un éxito tremendo. Taller de fotografía, que creo que ya tú lo conocías. Ahora tenemos un taller de modelado. Hemos creado unos talleres puntuales, porque hay mucha gente, tenemos tanta gente que tenemos ahora mismo, vamos por la matrícula, 200 y pico, ¿no?
ahora mismo para empezar en el mes de octubre, pero durante el año estamos haciendo otros talleres más, más enfocados, que le llamamos talleres complementarios, que lo hace es complementar la oferta que tenemos con otro tipo de disciplina o de actividad artística. Y bueno, pues eso, el año pasado llegamos a tener cerca de 400 alumnos contando todos estos talleres. Estos talleres que digo son complementarios. Y sí, pasamos un momento crítico con el tema de la pandemia, en el año, pues, 2020. Ha sido 2020, no fue fácil porque se complicó mucho, pero a los dos meses de cerrar volvimos a abrir con todas las precauciones porque la gente lo demandaba también. Había un momento en que quería la gente pues seguir haciendo su actividad artística. Abrimos unos canales de comunicación por medio de WhatsApp y ahí pues hacíamos una cosa un poco corregir a la gente que en sus casas. Hay que ponerse en aquella época, a veces nos hemos olvidado, que estábamos encerrados. Parece que no pasó nada. No pasó nada. Ahora ya está todo el mundo muy happy, como dice la gente de ahora. Pero efectivamente, fue una válvula de escape muy importante, sobre todo los niños que muchas veces estaban en sus casas ni iban al colegio, y aquello fue fundamental, porque sus padres por lo menos los tenían allí dibujando y ellos se comunicaban con su grupo de WhatsApp, enseñando sus trabajos y también los adultos. O sea, que quiero decir que después, y todo el mundo, yo recuerdo que decía, hombre, qué importante es el arte y todo para un momento de pandemia y todo esto. Y ya eso, como pasó la pandemia, también pasó la importancia que tenía eso. Sí, pero tú sabes, en ese momento había se decían muchas cosas. Se decían muchas cosas, efectivamente. Lo que está claro es que las instituciones públicas, las que subvencionan un poco a la escuela, ¿comprende esta labor social que está haciendo? Bueno, a veces cuesta, hay que repetirlo, porque, bueno, nosotros... Porque a lo mejor piensa que están haciendo un favor a la escuela, cuando la escuela, eso que están subvencionando, la escuela repercute en muchísima gente. Sí, totalmente. Sí. La escuela, aparte de enseñar, como decía antes Bruno, también queremos formar a gente que puedan visitar las salas de exposición. Es tonto de abrir salas de exposiciones, llámese públicas, si después no tiene visitantes. Es muy importante también educar, y desde la escuela lo hacemos, visitando las exposiciones, para que la gente, ha llegado gente a la escuela y dice, yo nunca he ido a una sala de exposición. Bueno, ya cuando entran a la escuela, ya se le quita esa especie de barrera de traspasar a una sala de exposición y ver una obra. Claro. Y si está la obra comentada, mucho mejor. Nosotros hacemos mucho hincapié también en eso. No solamente para que la gente pueda aprender una técnica, hay gente que a lo mejor pues no tiene esa destreza, pero sí le gusta acercarse y comunicarse con un artista para entender su obra. Y eso lo hacemos desde la escuela también. Creemos, es muy importante reforzar esa formación de, no sé si de visitante o espectador o consumidor, que es una palabra, la peor palabra, a lo mejor de llamarle así. Pero bueno, en eso también estamos involucrados, ¿no? Uh-huh. Bruno, ¿cómo lleva lo de las perras a la escuela? Porque aunque tú eres secretario, no eres tesorero, pero estás en la junta directiva, ¿cómo lo lleva? Pues me consta que se lleva una gestión al hilo, al centro. ¿Se sufre mucho? Sí, porque... ¿De no llegar a final de mes como lo...? Bueno, llegar a final de mes sí se llega. Se llega siempre. La escuela nunca ha fallado en los pagos, siempre ha sido una entidad muy cumplidora porque se administra bien. Muchas veces no es tanto tener tanto dinero, sino saber administrarlo. Uh-huh. Esa es la clave. El ayuntamiento da una parte, el cabildo da otra parte. Y el gobierno de Canarias. ¿Cómo lo ves? Porque siempre yo sé que la respuesta diplomática, hombre, no está mal, podían dar un poquito más, es la que normalmente suelen decir aquí. Aquí en esta casa hay libertad para hablar y, bueno, y también para... porque claro, lo que uno habla después también se lo tiene en cuenta y dice, hombre, te parecía poco, pues ahora te vamos a dar menos, ¿no? Pero, ¿cómo así? Pues sabes qué pasa hablando, y yo lo entiendo, que es decir, aquí respetamos lo que conteste todo el mundo, porque además se juegan las subvenciones, pero ¿es suficiente? ¿Habría que hacer un esfuerzo más, por sobre todo por lo que repercute a la sociedad esta escuela, lo que da esta sociedad? O sea, esta escuela, la sociedad, por lo que te dan. Claro. Porque a lo mejor también estas instituciones darán otros lados que de repercutir poco.
Sí, ¿sabes lo que te quería decir? desde luego yo como testigo del funcionamiento de la escuela, lo único que puedo decir es que el dinero que se aporta desde las instituciones está muy bien empleado y llega a la sociedad totalmente. Orlando es el más indicado para pronunciarse sobre el esfuerzo de las instituciones, porque como lleva muchos años en la escuela, sabe cuál ha sido el recorrido y cómo se ha ido incrementando esas partidas. No, y si se la tienen que dar, que se la den a él. No, sí, efectivamente, lo que está diciendo Bruno, aprovechamos al máximo. Sí, tenemos que hacer un sobretrabajo, ¿no? Los que estamos, que no lo hacemos de una forma, ya digo, altruista, si no sería imposible. Si cada actividad que hacemos fuese compensado económicamente, pues no habría dinero, no tendríamos. Los alumnos pagan una pequeña cuota, que es lo que Estamos mantenemos. hablando más o menos, Pues pagan 30 euros así por taller, ¿no? sí, Mensual. Y claro, trimestral, trimestral, sí, trimestral. porque los profesores tienen que cobrar, eso está Pero claro. pagan 30 € No, trimestral. pagan 30 euros mensual, creo, Ah, 20 sí, o perdón, 20 90 mensual, trimestral, sí. sí, es verdad, perdón, Sí, sí. porque ya Entonces digo, iba a decir yo, cierro el no, kiosco. no, entonces sería imposible, Sí, sería verdad. inviable, ¿no? Bueno, en el caso del ayuntamiento, pues no sé, del local, que es importante, y estamos muy bien, estamos muy a gusto de tener ahí. Pero De tiene estar. una partida Sí, tiene una pequeña partida económica. que no quieres ni mencionarla por lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el espacio y ahí pues no sé que es un No esfuerzo que voy a hace. seguir por ahí, porque además, es decir, está dando el local y una pequeña partida económica. Sí, tengo que decir, por si la escuela está, tiene todos los reconocimientos. Posiblemente podía hacerse un esfuerzo mayor para que esta escuela tenga. Bueno, cumplimos con lo que proyectamos todos los años, pero Pero podíamos tener más, podíamos tener más cosas, los hacer más. proyectos los hacen según lo que vayan a Según, tener. claro, según el dinero, y muchas veces estamos temblando a ver si van a responder bien y en el plazo. Bueno, podemos llevar una gran sorpresa, ¿no? En cuanto al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Sí, también el Cabildo también da un apoyo económico, ¿eh? No, lo que quería decir que, bueno, tenemos todos los reconocimientos, tanto de la ciudad de Las Palmas, que somos medalla de oro, el Cabildo, que también somos el Can de Plata del Cabildo, y el Gobierno de Canarias, que tenemos la medalla de oro. O sea, y tenemos algún reconocimiento mayor más, ¿no? Quiero decir que estos reconocimientos tienen que estar avalados también por un aporte económico para que no deje una institución botada, tirada, ¿no? Tienen que tener, porque es una institución importante que está muy arraigada en la sociedad canaria. Ahora, que hay que plantear nuevos retos y nuevas ambiciones, está claro. Esta es una institución que si a lo mejor hubiese estado en otro espacio, en otro sitio, no voy a nombrar, pues estaría mucho con un reconocimiento mucho mayor. No voy a decir dónde. No, no lo diga porque además ya los señores telespectadores saben el lugar geográfico donde debería estar esta Sí. escuela y estaría reconocida a nivel mundial o por encima de la galaxia, porque además es así como se cuece. Hablamos de Julio Viera. Recientemente fallecía este pintor que yo en el plano personal debo reconocer que siempre me llamó mucho la atención su pintura. Hombre, podía parecer una mezcla de Picasso, Dalí, pero era muy especial, muy original, una manera de pintar muy original, que encima, bueno, como yo le comentaba hablando fuera de micrófono, en el salón de casa de mi abuela había un retrato de mi tío hecho por Julio, que eran muy amigos, y yo creo que ellos tendrían, o pues eso, cuando se lo hizo tendría 16 o 17 años Julio Viera, porque era la edad que tiene mi tío ahí. Iba a decir que tiene pelo, porque después el pelo lo perdió con 20 y pico de años. Una técnica increíble, es decir, de autorretrato, de un fuera de serie, es decir, en los trazos y tal. Pero después me llamaba la atención de pequeño la manera de pintar de Julio. Hay un momento que él decide irse de aquí, posiblemente, por su poco reconocimiento que tenía esta isla sobre este pintor y termina en Mallorca su vida. El recuerdo que tienes de Julio Viera es que cuando pasas por el barrio San Cristóbal, por la avenida, hay una pequeña placa, que bueno, lo de la pequeña ya me lo puede comentar Orlando, que dice que ahí nació y poco más. La figura de Julio Viera que pasó por la Escuela Luján Pérez. Sí, efectivamente.
creo que en el año, cuando él cumplió 80 años, le hicimos una exposición en el Club La Provincia, donde se recogía, bueno, estuvimos recogiendo obras o recabando obras de muchas colecciones particulares, e hicimos una exposición muy interesante, muy importante. Él estaba muy contento porque, bueno, ¿llegó a venir a esa exposición? No, él tomó la decisión de no venir más. No, porque yo creo que en el fondo esa nostalgia que él tenía de esto, tampoco quería verse con una especie de decepción, ¿no? De encontrarse algo que él tenía más idealizado, creo yo, la ciudad de Las Palmas o el barrio de San Cristóbal. Él no nació en el barrio San Cristóbal, creo que nació por Vegueta, pero vivió desde muy niño en el barrio San Cristóbal. Y entonces hicimos aquella exposición. Hemos hecho tres exposiciones en la escuela. Es curioso porque de la mano de Julio tuvo como un profesor también que se llamó Vinicio Marcos. Yo recuerdo estar en su casa y tenía un retrato magnífico de Vinicio de su madre en la casa. Y siempre lo trató como un maestro para él. No tiene nada que ver su pintura, digamos, de esa pintura de iniciación. Sí, no tiene nada que ver con la que él... No, porque ya él evolucionó, él se volvió un pintor más surrealista. Ese retrato, en el caso de mi tío, es espectacular. Sí. O sea, que nadie le podrá decir que no era, su técnica no era, vamos, en plan ortodoxo. Sí, sí. Que después ya tú, es lo mismo que Picasso. Y salvamos las distancias, esos primeros cuadros de Picasso... Que eran retratos y tal, veías tú la técnica que tenía, ¿no? Después ya empezó a hacer el cubismo, pero era un pintor, ¿no? Sí. Bueno, que eso, muchas, eso muchas veces no ha pasado en los últimos años. No, sí, y en el caso de Julio era un dibujante portentoso, ¿eh? Yo tengo la suerte de que me mandó algunos dibujos y, vamos, un dibujante magnífico, ¿no? Bueno, él luego ya toma un camino más en el mundo surrealista, junto con otros pintores de la escuela. Tenemos que nombrar que la escuela, el surrealismo arraigó bastante, como fue con Juan Ismael, el mismo Jorge López, que también un auténtico olvidado. Nos gustaría desde la escuela rescatar la obra y la figura de Jorge López. Creo que esa labor también la escuela debe retomarla y hacerla y afianzar, porque ahí no sé qué pasa con los artistas de la escuela, me refiero en general, que pasan al olvido, parece que mueren y se entierran con la tierra del olvido, ¿no? Ya no. En el caso de Vinicio, lo venía a colación también, que le hicimos una exposición, en unos momentos muy críticos de Vinicio, pues no tenía ni sitio, el que había trabajado todavía, había sido marinero, capitán de barco, pues no había sitio en ningún centro que lo recogiera. Tuvimos que la escuela implicarnos y buscar un centro para, en sus últimos, ya tenía 90 y pico años. Y eso también me consta, porque me mandó una carta a Julio, que agradeció mucho esa gestión, porque él quería mucho a Vinicio Marcos, ¿no? Él lo tenía como un referente artístico, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Julio estuvo por la escuela, ya luego él hace su camino, creo que se va a Bélgica con Leandro Perdomo, el escritor, a las minas, aquellas minas horrorosas de Bélgica, a trabajar, y después ya hace un periplo pictórico, pues en Italia, hasta que llega a París, y luego pues se instala definitivamente en Madrid, perdón, en Mallorca. Pero el recuerdo siempre tuvo Canarias en la cabeza, Julio, la Canarias. Siempre lo tenía, siempre bien. Hablaba, acabo de ver un vídeo, un documental, donde él se ve cantando, él grabó algún disco que otro, porque él hacía de todo, era muy polifacético, hizo esculturas, hizo pintura, y él decía que cómo no va a cantar si él era canario, pues haciendo alusión al pájaro canario, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, se ha marchado, bueno, tenía una edad también importante, 88, 89 años. Desde la escuela sí le teníamos mucho aprecio, mucho cariño, se portó siempre con mucho, se estimaba mucho a la escuela. Ya digo, en esa exposición, en una página completa, dice: solo debo a la escuela, si no es por la escuela Luján Pérez yo no hubiese sido pintor. Y bueno, pues lástima que aquí no se haya reconocido el talento de Vinicio, de Vinicio y de Julio en este caso. Vamos a hacer un pequeño alto, llegamos a la parte final de este especial dedicado a la escuela.
Bueno, pues estamos aprendiendo muchísimas cosas, porque por lo menos para nosotros es una obligación en cada X tiempo tener a la escuela aquí, a la escuela Luján Pérez, porque incluso nos nombraron socio honorario a TAC Televisión. Y bueno, para nosotros siempre ha sido como un hermano más esta escuela de TAC Televisión, y aquí tenemos que tenerla. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la Escuela Luján Pérez, este especial del enfoque. Ahora estamos hablando de Julio Viera. Yo me imagino, Bruno, que para ti Julio es un poco como que está allí arriba, ¿no? O sea, es algo que has oído, sí. Pero vamos, no lo has vivido. No, pero hay una cosa que también es muy importante, que como decía antes también Orlando, la escuela no solo te permite desarrollar una técnica plástica y el desarrollo de esa creatividad que estábamos hablando antes, sino que también te permite adquirir una serie de conocimientos y una formación artística. Así. Claro, a partir del diálogo que se genera en la propia escuela, pues conoces artistas, oyes hablar de este artista, del otro, lo vas conociendo, vas experimentando una visión de la realidad diferente, se acuden a las exposiciones que la escuela pues lleva a los alumnos. Y, por ejemplo, la figura de Julio Viera, pues yo la he empezado a valorar desde que estoy en la escuela. Ajá. Efectivamente. Y eso con todos los artistas, porque es una parte muy importante y es lo que también yo creo que hace grande a la escuela, que todo el que pasa por allí al final termina despertándosele en él un interés sobre el arte que se hace en Canarias. Claro, que no solo aprende ahí de la historia, sino que incluso se implica en la cultura. Efectivamente, y se anima, como dice Orlando, a ir a exposiciones, se interesa por la actividad artística que se desarrolla en Canarias, que es mucha y muy variada. Claro, pero bueno, como decía Orlando, que es triste muchas veces que ves una exposición y que no hay nadie dentro. Porque antiguamente iban las señoras mayores, porque recuerdo, nosotros grababan en la agenda cultural, nosotros teníamos unas señoras que iban a todas las exposiciones cuando se inauguraban, porque en aquella época te daban unos canapés y cosas de estas. Y nosotros, como grabábamos, después dejamos de ir a las inauguraciones porque era bastante complicado grabar, pero al principio íbamos a las inauguraciones y siempre en la cámara nosotros, cuando montábamos, veíamos estas dos señoras ya las hemos visto, y entonces revisábamos y aquellas dos señoras iban a todas las exposiciones que habían brindis, ¿vale? Y estaban, pero es verdad que veíamos mucha gente mayor. Ahora es verdad que, bueno, esa labor que está haciendo la escuela, pues yo creo que empezará a dar esos frutos, porque yo sé de pintores que un poco más le ha dado las siete cosas, y no digo en sala, diríamos, sin importancia.
sino en salas importantes que no ves a nadie. Así es. O sea, a lo mejor por la tarde que te entren tres, cuatro personas, pero yo antes había un movimiento, claro, era gente que venía de atrás, que venía con una... era diferente, claro. Porque tú hablas de los móviles, hablo de las PlayStation, hablo de un montón de cosas. Es decir, estamos en un mundo incomunicado, o sea, no nos comunicamos con nadie. La gente, tú ves 10 personas, mayores también, y están todos con el móvil, pom, 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 pasando, y sentados en la terraza sin hablar. Claro. Entonces, todo eso yo creo que el arte lo pagan también. Entonces, hombre, yo creo que esa labor es importante, ¿no? Esa de formación, ¿no? Claro, porque con los miles de alumnos que han pasado por la escuela, en el fondo ya son un acervo cultural que hay en la sociedad. Claro. Y todos los que han pasado por la escuela, se les queda ese pequeño germen de luego ir a las exposiciones, de ir con su familiar, con un pariente, con el hermano, con el marido, con la novia, y eso va haciendo que vaya sumando y se vaya generando un ambiente... por el que genera un interés por el mundo del arte. Claro. Y eso es importante. Muy, muy importante. Vamos llegando al final de este programa. Yo siempre, tú sabes que te hago esa pregunta, ¿no? Pero es tópica y típica, ¿no? Porque ¿hacia dónde? Porque después de 15 años tú ya también tienes un recorrido artístico en la escuela, directivo. ¿Hacia dónde te gustaría que siguiera caminando esta escuela? ¿Cómo lo ves tú como director de esta escuela y que has visto un montón de caminos y giros que ha dado, ¿no? Sí, hombre, yo ahora mismo el reto, lo que tenemos que plantearnos es dejar las bases para ampliar la escuela. Fundamental. Yo creo que a lo mejor no lo veremos, yo por lo menos no, pero indudablemente estamos en la labor de que la escuela se siga proyectando y que siga pues con una dinámica de mejora. La ubicación está espectacular. Bueno, sí, ahí lleva tantos años, lleva... Que, no, que no, no ves otro sitio. Ahora mismo no. Yo creo que es un espacio ideal, está en Vegueta, donde ha estado la escuela. Hay que pensar que la escuela se fundó en la calle... en Vegueta, justo donde estaba, no me acuerdo ahora, la calle de García Tello, siempre ha estado, salvo algún periodo que estuvo en los bajos del Estadio Insular, hace en los años 50, siempre ha estado allí, en ese entorno, ¿no? Bueno, y el espacio creo que es ideal, es el sitio, ya llevamos 60 o 70 años allí, está la escuela allí, y creo que está bien. ¿Que nos falta espacio? Sí. Que hay una promesa de que el espacio, la planta baja, si la banda ya se lee eso, pase a la escuela, también. Eso hay que trabajarlo desde ahora para que en un futuro medio plazo, o corto mejor, pero bueno, si es medio, pueda tener y ampliar más la escuela. Que creo que ese será el futuro, porque ya la escuela tiene un nombre. Sería ridículo porque si la escuela... le pasa cualquier cosa o se desatiende, no volverá a haber una institución como eso. Luego habrá que tirarse de los pelos. ¿Qué hemos perdido? Y eso está hecho, eso está creado. Eso es la historia. Eso, lo que hay que hacer es reforzarla, nada más. Pero ¿por qué a veces ves que la gente no? Porque la gente sí refuerza, la gente sí apoya. ¿Por qué a veces las instituciones son tan frías, tan insolidarias? Y a veces, como pasando un poco de estos temas. Bueno, a veces creo que muchas veces las instituciones públicas, en este caso, pues viven el día a día. Yo tampoco entiendo, y entonces a lo mejor lo que miran es que va a funcionar de poco para acá, ¿sabes? Bueno, a lo mejor los réditos políticos, no sé. Si no lo dan. No lo dan, pero yo no me imagino que el Museo Canario se desatienda cuando ahí tienen un acervo cultural de primera. Hay que reforzar estas instituciones que le costaría menos. Vamos a suponer que la escuela se hace cargo de cualquier institución pública. ¿Cuánto no costaría a los canarios mantener la escuela? Pues lo está haciendo. La sociedad civil la está manteniendo con su esfuerzo. Y con poco dinero. Eso, es que eso porque lo que, se administra muy bien. Claro, porque allí hay que controlar muy bien. Entonces, eso es lo que hay que valorar y eso es lo que y hay apoyar, que apoyar.
para que se mantenga, que sea la sociedad civil la que misma la que, mantenga, que mantenga la institución. A través de esas subvenciones que... Hombre, y sí, y están pues, perfectamente auditadas luego por las instituciones, porque nosotros, si de algo nos sentimos orgullosos de la actividad que hacemos durante todo el año, que ahí se la ponemos, mire, esto es lo que hemos hecho, estos son los alumnos que han pasado por aquí, estas son las exposiciones que hemos hecho y ya está. Nadie pone ni un pelo. Ahora, que si por una vista al futuro tenemos que crear una circunstancia o una situación, proyectar una escuela, hay que ser ambicioso, porque creo que la escuela se merece tener, ya digo, un espacio, tener el apoyo institucional mucho más arraigado, porque creo que es una institución muy importante, está muy metida en la escuela, en la sociedad canaria. Hay que pensar, desde que se fundó, poetas, todos pasaban por la escuela, y esa es la historia de la escuela. O sea, yo no me imagino que ninguna ciudad, ningún pueda prescindir de una institución de este calibre, vamos, no me lo imagino. Que sí se ha hecho, pero espero que no pase con la escuela. Sí. Que sí, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Que se ha hecho, lo sabemos, con instituciones de este calibre, pero que efectivamente que esa es la historia, está creada, está ahí, existe. O sea, no es que hay que crear algo que va a intentar conseguirse, claro, que sea la escuela. La escuela existe, tiene 105 años. Su forma de no hacer política, yo creo que es lo que lo ha mantenido 105 años. Muy importante también. O sea, allí ha habido espacio para todo el mundo. Hay una de las cosas que yo me siento muy... Como decía muy bien antes Bruno, el ambiente. Yo nunca he visto a nadie con discusiones políticas, bueno, quitando otras épocas, que fueron, qué bueno que fueron épocas oscuras, y que allí fue un reducto de libertad para esos temas. Pero hoy se acoge a todo el mundo, hoy, y de lo menos que habla la gente es de política. Hoy todo el mundo habla de... Es un sitio, un espacio para desarrollar y hablar de cosas que a veces son... Hablamos de un pintor, hablamos de otro, de la actividad artística generalmente, o de la actividad cultural, porque es muy amplio, ¿no? Bueno, por eso también crean buen ambiente. Cuando ya empieza a haber por medio situaciones a veces de enfrentamiento, pues se crea el ambiente, poco se contamina, ¿no? Y allí tengo que decirlo que, bueno, y Bruno es testigo, de que no vivimos ese ambiente. Soy casi importante. Ni de fútbol, ¿eh? Importante. O será que casi todos son de Las Palmas. Casi todos son de Las Palmas y no hay enfrentamiento. Hemos terminado el programa. Estaremos hablando, como siempre digo, muchísimo más, sobre todo la escuela, que Orlando sabe que la queremos muchísimo. Esta escuela forma parte de la vida de TAC Televisión y lleva ahí ya unos cuantos años, y va a seguir estando siempre con esta escuela. En este caso hoy hemos traído a Bruno Armas, que es sabia nueva dentro de la Junta Directiva, que eso es importante también, porque además esa Junta Directiva, que encima es altruista, pues bueno, pues que se vaya renovando, y eso también da un poquito más de... no es que la gente se canse, pero bueno, también son años y no lo mismo le empuje de una persona joven, claro, que uno que lleva pues más años ahí tirando el carro, pues bueno, tendrá esa juventud, pues viene muy bien. Y ahí sigue, 105 años y a lo mejor nosotros no lo vemos, nunca lo sé, no lo sabré, pero a lo mejor cumple otros 105 más y ahí estará, o sea, que estoy seguro. Yo estoy seguro que tú lo vas a ver. Bueno, gracias, Orlando. Ya eso ya me da una esperanza, pero bueno, eso que va a seguir cumpliendo muchísimos años, pese a quien le pese, y a ver si se estiran un poquito más las instituciones públicas. Y bueno, invierte sobre seguro, invierte con algo que va a repercutir con mucho en la sociedad civil, que va a repercutir mucho en la calle y que va a conseguir mucha formación, mucha cultura, va a extender esa cultura y va a crear, en el fondo, va a crear cosas buenas que hay en otros sitios donde se invierte que no las crea. Bruno Armas, secretario de la escuela, Luján Pérez, gracias por estar aquí. Habrá más ocasiones de tenerte. Bueno, que sigas como alumno también. Sí, por supuesto. Que eso es donde tú más disfrutas, me imagino. Que lo de la Junta Directiva, pues bueno, hay que estar y hay que hacer el... ¿Cómo se llama? El trabajo de ONG que uno tiene personal. Pero bueno, donde tú disfrutas pintando, que sigas pintando. Y bueno, de repente,
cuando hagas tu primera exposición, ya que nos llame y a lo mejor hasta una cámara de televisión está por ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Bruno. Orlando Hernández, director de la escuela, alma mater, yo qué sé, un loco de la escuela, entre comillas, ¿vale? Que sí. Gracias, Orlando. Esta escuela está ahí. Más Orlando tiene una cosa, sabe ser diplomático, pero no se calla, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Que si hay que dar una de cal y otra de arena, sobre todo a las instituciones, para que. Entonces, Orlando habla muy claro, es diplomático, porque no es. Siempre cuidando la buena educación, pero lanza los mensajes cuando sí, tiene que lanzarlo. Sí. Entonces, sí, también represento una institución que tenemos que defender, no me queda otra, a todo, igual que Bruno, y estamos en ello, estamos en sí, eso, porque y, es importante. Y se consiguen cosas, porque sí. Tampoco, lo que no se puede estar callado, no. Porque si no, van encima. Y entonces, sí, porque entonces parece que no pasan cosas. No pasan cosas, efectivamente. Y pasan y hay que estar al loro, al hay loro. Que estar, como se dice ahora, hay que estar al loro. Gracias, Orlando. Gracias, José Luis. Las palabras de Orlando Hernández y de Bruno Armas, Escuela Luján Pérez, no lo olvides. Además, si tienes la suerte de conseguir plaza, porque la cosa está cruda, pero merece la pena ir allí, merece la pena que vaya el niño, merece la pena el adulto, y además no se va a arrepentir, eso está claro. Lo único que hay que estar al loro, como dice Orlando, para cuando abren el plazo de matrícula, que uno llegue a tiempo de inscribirse a algún taller, porque de verdad estar en esa escuela, bueno, pues yo creo que te va a llenar, que te, lo vas a pasar bien y que encima vas a aprender a pintar, que yo creo que, o a dibujar, o a modelar, o a incluso diseño digital, llegaron a tener talleres, sí, también. ¿No? O fotografía también. Sí, fotografía. ¿No? O sea que aquí ya en la escuela está tan modernizada que hay todo tipo de talleres para el gusto de cada uno. Y por mi parte, cómo no, decirles que gracias por estar ahí y que les espero la semana que viene. Aquí, como siempre, en El Enfoque, y ya llevamos 15 años. Parece mentira, digamos lo que lleva Orlando, director de la escuela Luján Pérez. Gracias y hasta siempre.